Muy buenas una vez más a nuestros espectadores desde Cambrils en Tarragona. Les vamos a mostrar las imágenes de un grupo de comerciantes que hoy se han concentrado en este paseo en protesta ante la imposición al cierre de sus establecimientos. Este municipio es uno de los más bonitos que tiene la Costa Dorada aquí en Tarragona. Desde el pasado 14 de marzo que se decretó el estado de alarma por la pandemia que desgraciadamente estamos sufriendo a día de hoy en nuestro país, haceros saber que tanto esta como muchas zonas más que son 100% turísticas se han visto brutalmente afectadas económicamente. Tras la nefasta gestión que tenemos del gobierno ilegítimo de los partidos socialcomunistas, ante dicha pandemia, todos estos restaurantes no han podido hacer frente a sus pagos para levantar la persiana y explotar su negocio como deberían. El señor Pedro Sánchez, cuando se levantó el estado de alarma, dio uno de sus famosos discursos en el cual dice que los ciudadanos podían salir a disfrutar de la nueva normalidad sin miedo, que habíamos vencido al virus. Hoy de nuevo le vuelve a echar la culpa a los ciudadanos de no haber sabido cumplir las medidas, distancias de seguridad, mascarillas y demás, cuando él mismo fue el primero que dijo salir a disfrutar de la nueva normalidad sin miedo. Nos estamos acercando a la zona donde se han concentrado estos manifestantes, en el cual muchos de ellos nos han mostrado su indigna decisión, puesto que la solución, el cierre de los hosteleros, no es la solución. Habéis podido comprobar que todos estos restaurantes son terrazas y los bares no pueden abrir, todos aquellos que no hagan comidas para llevar. Los restaurantes sí pueden abrir solo para llevar, pero estáis viendo que todos son terrazas, entonces no tiene ningún sentido que la gente pueda ir libremente por el paseo, pero no se puedan sentar en una terraza al aire libre. Este es exactamente el punto donde se encuentran los manifestantes en protesta al cierre de los comercios. También haceros saber que en este mismo paseo, en verano, en distintos tramos, hay zonas en las que no se puede prácticamente dar un paso, porque está abarrotado de manteros, en el cual la policía ni interviene ni hacen nada, los comerciantes ya no saben cómo quejarse, porque esta gente vende todo tipo de productos, incluso marcas que con el coste tan bajo que las venden deja entredicho su originalidad. Cuando los comerciantes en muchas ocasiones nos hemos encontrado locales en traspaso porque no pueden hacer frente pues al local, a los suministros. Los impuestos son excesivamente elevados por la zona en la que se encuentra. Autónomos y demás, cuando esta gente a coste cero se plantan aquí en el paseo haciéndoles lo que viene siendo una competencia desleal. Aquí tenéis las imágenes. Nos vamos a intentar acercar para poderles mostrar los carteles. Mirad qué imágenes más desoladoras. Todos los restaurantes cerrados, en primera línea de mar. A ver, ¿qué vamos a cruzar? Cocinamos con amor, gobernáis con terror. Estas son las imágenes que nos van a dejar nuestro país por el gobierno que tenemos. Esto es solo el principio.
Los ciudadanos, como podéis ver, están bastante indignados porque no consideran que el cierre de los establecimientos sea la solución, ya que presidente ilegítimo ahora ha cedido las competencias a las autonomías y cada una de ellas puede tomar decisiones. En este caso tenemos a un presidente inhabilitado de la Generalitat y la consejera ha decidido que los bares tienen que permanecer cerrados y que solo podrán abrir aquellos que hagan comida para llevar, según nos han comentado algunos que han cerrado también centros de estetición. Los peluqueros se están viendo afectados también y sinceramente esto es solo el principio del hundimiento de la economía de nuestro país, ya que la hostelería mueve un sector bastante. Tenemos aquí a una empresaria que tiene un centro de estética que hace una semana que ha tenido que cerrar su comercio. Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Marta de Armas. Marta de Armas. ¿Qué centro tiene usted? Tenemos centro de estética M de Armas. Sí. En Cambrils, en Reus. Y bueno, aquí tenemos dos centros de estética, todo lo tenemos cerrado. Tenemos empleados que están... Se están yendo al ERTE porque no tenemos otra manera de solventar esto y bueno, y queremos reclamar porque somos de todos los negocios los que tenemos más cuidado porque tenemos una higiene no solamente ahora sino siempre la hemos tenido para que nuestros clientes estén seguros y conformes de que pueden trabajar tranquilos y venir a atenderse, ¿no? Pues no sé por qué la razón de que nos han cerrado. No podemos ahora echar frente a todos los impuestos, alquileres, porque todo es alquiler. Todas las mujeres que trabajamos en centros de estética, por lo general, tenemos alquileres. Y no podemos llevar a cabo, afrontar todos los... Claro, pues si nos facturáis... Claro, exactamente. Llevamos ya desde la semana pasada cerrados y quiere decir que nos van a tener... unos cuantos días más. O sea que... ¿Y a usted como autónoma le queda alguna paga? ¿Le dan algún sueldo, alguna ayuda económica del gobierno? Pues cuando estuvimos en el confinamiento nos daban 800 euros. Imagínate, con 800 euros y tenemos... Y eso nos lo dio la mutua. Eso nos dio la mutua. Después no hay más nada. Y ahora hemos tenido que pagar el IVA, porque si no pagas el IVA tienes un recargo brutal. Si no pagas la seguridad social tienes el 20% de recargo, con lo cual imagínate hacer frente a todos estos cargos que nos vienen mes a mes, ¿no? Los autónomos os los obligan a pagar a pesar de estar de ERTE. No, en realidad no nos obligan a pagar. Este mes sí que lo tenemos que pagar. El mes que viene de repente no lo tenemos que pagar, pero nos dan 800 euros para pagar eso, solamente. O sea, con 800 euros tenemos que pagar los autónomos y vivir. Y tiene que pagar su vivienda. Alquileres, claro, alquileres, hipotecas, lo que tengas. Y además comer, porque obviamente, y todo lo que tienes. Porque somos centros que no tenemos, que tenemos, nos autosolventamos día a día. No tenemos un remanente detrás. No somos empresas que podemos guardar día a día. Tenemos, nos comen los impuestos y nos come todo lo que nos está pasando. Pues muchas gracias por tus declaraciones. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Monse. Monse, ¿y qué establecimiento tiene usted? Un hotel en Hospitales del Infante. Un hotel. ¿Y lo tiene cerrado o abierto? Lo que es la restauración y la cafetería está cerrada. Entonces, lo que es el caso del hotel está abierto y solo damos hospedaje. En este hospedaje, los clientes que quieran comer, damos comida a ellos, pero se la suben a la habitación. ¿Vosotros podéis hospedar sin ningún tipo de problema? Tenemos que hospedar solo al 50% de la capacidad del local. A pesar de que cada uno esté en su habitación cerrado. Sí, nosotros tenemos 14 habitaciones, solo podemos dar 7. Ostras. Entonces, esto es inviable para poder vivir. ¿Y tenéis trabajadores en ERTE? Sí, los trabajadores desde el día 16 los hemos puesto en el ERTE, pero la que soy yo, pues me quedo al cargo de lo que son las habitaciones y poder preparar la comida. A ver, es una comida así un poco express, ensaladas y plancha,
Más que nada por una emergencia, nada más. ¿Y os han dado algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento, la Generalidad o el gobierno central? De momento, bueno, lo que te digo, de momento están puestos en el ERTE, esta gente. He hablado con la gestoría, el primer mes de estar en el ERTE no se paga nada. El segundo mes tenemos que pagar el 10% de lo que son la seguridad social. Referente a los tres meses anteriores, el ayuntamiento da unas bonificaciones a la gente que hemos estado cerrados para que, bueno, podamos un poco solucionar el tema, sobre todo de pagos y todo esto. ¿Tú crees que las medidas que han aplicado son correctas? ¿Tienen alguna finalidad buena? A ver, yo creo que el problema no lo tenemos ni los restauradores, ni los hoteleros, ni la gente que tiene bares. El problema es que la gente es bastante incívica y cuando bebe un poquito de más de la cuenta, pierde sus estribos. ¿Vale? Entonces, lo que es el bar es donde hay más problema. Lo que es la restauración, yo creo que no hay ningún problema. Nosotros seguimos todas las normas de seguridad, de higiene. Y solo te puedo decir que en el caso nuestro las mesas no se doblan. Esto significa que si una mesa la sirves un mediodía, esa mesa no se vuelve a repetir hasta la noche, porque se desinfectan mesas, sillas y todo. Pues muchas gracias por tus declaraciones de y nada. Mucha suerte. Adiós. ¿Estáis escuchando? Tú sí cobras, nosotros no. Son todos los comercios afectados en esta zona que ya se ha visto económicamente este verano y ahora que pueden intentar hacer un poco de caja como buenamente pueden, la Consejería en Cataluña les ha obligado a cerrar sus establecimientos. ¿Lo estáis escuchando? Queremos trabajar. Que luego digan que los españoles son unos vagos. Aquí tenéis una muestra. Que lo único que quieren es trabajar. No quieren vivir de las limosnas que ofrece este gobierno socialcomunista que nos va a llevar a la ruina total y a la miseria de nuestro país. Lamentable. Estáis escuchando a los ciudadanos que están pidiendo la dimisión de este gobierno. Sinceramente, en mi opinión personal, no he probado ninguno como este. Estamos aquí con Antonio Sirvén, como podéis comprobar, justo aquí detrás está su negocio, que hoy se ha unido a la manifestación, a la concentración que han hecho todos los comerciantes en protesta del cierre de los mismos. Y queríamos hacerle unas preguntas. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Cómo crees tú que está afectando estas medidas que han impuesto y si tú consideras que son adecuadas? Bueno, las medidas impuestas, como se puede ver ahora mismo por la calle, estamos en Cambrils a las 2 del mediodía, cuando un día precioso. Aquí tendría que haber la mitad de la hostelería trabajando, las calles con un movimiento de gente, no pasan ni coches. Y el hecho de que un pueblo costero como Cambrils le cierren la hostelería de manera forzosa implica pues una combinación de hechos que cierran el comercio y cierran los demás servicios, ¿no? Y las medidas, no sé si serán las acertadas, pero esta en concreto. Pero de momento España tiene la tasa más grande del mundo de víctimas por 100.000 habitantes, 700. Alemania tiene 70 víctimas por 100.000 habitantes y Japón 7. Si cogemos los datos, pues de ustedes mismos. Que teniendo en cuenta de que el señor Pedro Sánchez, cuando levantó el estado de alarma, dijo en su día de que los ciudadanos podían volver a salir nuevamente a la calle, disfrutar de la nueva normalidad sin miedo, que habíamos vencido al virus. Y ahora está culpando a los mismos ciudadanos de haber tenido la poca madurez, por decirlo de alguna manera, no haber tomado conciencia de las medidas de seguridad, de mascarillas, distancias.
y ahora pues es el comercio, como bien estábamos comentando, el comercio claro, público. Es una medida que carga la responsabilidad o culpabiliza de manera indirecta a un sector que los números no dan como culpable de este brote de virus, ¿no? No se analizan las cosas de una manera imparcial ni de una manera técnica. Se toman decisiones que parecen un poco pensadas y de manera arbitraria. Esto desde el exterior se ve. Y tenemos unas cifras de víctimas que lo dicen todo. Posiblemente no sea el camino a seguir. Posiblemente, ¿eh? Yo lo digo por las cifras. Y como estábamos comentando hace un momento referente al tema de porque claro, es que está precisamente atacando al sector público, pero no al privado. Es decir, en los ayuntamientos, en las instituciones públicas, no conocemos que hayan hecho reducción de plantilla, porque si hay... Bueno, este es un gran agravio que tenemos. Llevamos tiempo, ¿no? Llevamos tiempo que y hemos llegado a la paridad. Una persona en el sector privado, un empleado en el sector público. Yo no sé si algún país del mundo fuera de la órbita comunista tiene este ratio. Lo que no puede ser es que un sector se encargue de tener el prejuicio y el otro sector no lo tenga, por muy importante que sean algunas funciones del otro sector, pero debemos de encontrar un medio de que no se, aparte de culpabilizarse, de que no se sacrifique solo un sector, ¿no? Lo que tú muy bien has dicho, estamos viendo gran parte del funcionariado que no realiza sus funciones diarias, que está en su casa, pero no estamos viendo reducciones, ¿no?, del costo a los ciudadanos de ese sector. Tienes razón. Esto yo creo que es un debate que hay que abrir cuanto antes y tratarlo de una manera seria, razonada y que la ciudadanía opine al respecto, ¿no? Sí, porque hemos visto que en esta concentración de comerciantes no ha venido ni Comisiones Obreras ni UGT para defender ni los derechos de los trabajadores, porque de los empresarios obviamente no creo que vayan a entrar, pero de todos estos trabajadores no han venido. Bueno, la concentración de hoy ha sido totalmente espontánea, se ha convocado por redes 72 horas antes. Realmente es un clamor popular porque aquí hay personas que ven peligrar su negocio, empleados que ven peligrar su puesto de trabajo. La mitad de los que habían manifestándose eran empleados de las empresas que realmente se solidarizan. Y la representación sindical, pues ciertamente no la conozco, porque no conozco a los representantes, pero tampoco hemos tenido representación municipal, ¿no? Tampoco han tenido nuestros representantes municipales. Tal vez no se les ha invitado o no se han enterado, ¿no? Bueno, nosotros... Es un tema de que nos encontramos solos. La ciudadanía se encuentra ahora mismo nosotros como desvalida, medio... ¿no? Sí, sí. Pues nosotros como medio de comunicación nos hemos pues enterado. Pues habéis enterado. Bueno, pues mira. Lo que pasa que aquí parece que se da un poco sí. La espalda dependiendo para qué sea, porque hemos observado también que para el tema de manifestaciones de feminazis, por llamarlo así de esa manera, porque de feministas... Yo soy mujer y a mí no me representan precisamente. Comisiones Obreras y UGT sí va con ellos. Yeah. Y los CDR se suman también, siempre van los mismos. Te quería preguntar también, Antonio, no sé si es el gremio de los hosteleros o bien de aquí de la provincia o a nivel de Cataluña, si en algún momento desde que se ha decretado este cierre de los establecimientos o la reducción, como es en el caso de los restaurantes, si se han pronunciado en algún momento para aportaros algún tipo de solución o de ayuda al respecto. Las asociaciones, sí, la Asociación de Cambios de Hostelería estaba precisamente en la manifestación, no la ha convocado, pero los miembros estaban y están en contacto y nos consta que la Asociación de Tarragona se reunió con las otras asociaciones provinciales, pidieron una entrevista con la Generalitat, que les comunicaron pues, los términos que estamos ahora padeciendo, ¿no? De esta restricción durante estos 15 días. Las asociaciones están haciendo su trabajo, pero claro, tienen que cumplir los reglamentos y los decretos y las disposiciones de la Administración. Pueden estar están pillados en ese sentido, como nosotros los ciudadanos, ¿no? Y referente al tema de los ERTEs que se ha hecho en esta pandemia pasada, o sea, perdón, en este estado de alarma con el confinamiento, cuando se cerraron los establecimientos, ¿os dieron algún tipo de ayuda? ¿Os obligaron a pagar los autónomos? Los autónomos tenían una ayuda específica, en algunos casos se ha realizado, se ha revertido, se ha pagado, me consta que sí, que han cobrado autónomos, y los ERTEs
tenían que estar calificados, tenía que la actividad estar calificada, si no, no era autorizado. O sea, dependiendo de la rama, sí, no. Dependiendo del sector, por ejemplo, en mi sector, unos fueron autorizados y otros no, en mi caso. Y después, lo que sí que ha sido realmente lamentable es la dilación en el tiempo, el retardo en el cobro. Por ejemplo, ERTES de marzo, tramitados, quiero recordar, en marzo que empezó, se cobraron en junio. He tenido empleados que han cobrado en junio. Y me consta que todavía hay empleados pendientes. Pues muchísimas gracias, de nada, a vosotros, por tus declaraciones. Y una vez más, otra muestra, como dice el señor Abascal en el Congreso de los Diputados, que este gobierno paga tarde, mal y nunca, porque hay en ocasiones, como nos ha hecho saber el señor Antonio Sirven, que según el sector no tiene derecho a ERTE, es decir, el trabajador se queda en su casa obligado a ni siquiera a cobrar ni un céntimo. Así que muchísimas gracias a nuestros espectadores para estar ahí y os seguimos manteniendo informados. ¡Viva España!